estamos con la obra del Eunuco, ahora mismo estamos de gira, y de gira por toda España, y la verdad que estamos súper contentos porque sitio al que vamos, sitio que el público sale encantadísimo, que se lo pasa genial. Y bueno, yo creo que eso en parte es por lo bien que nos lo pasamos nosotros en el escenario, porque la verdad es que es una fiesta absoluta. Son 2 horas y cuarto de función, que a veces puedes pensar, joder, 2 horas y cuarto, ¿cuánto tiempo estando en escena, sin salir, estando a tope? Pero creo que eso también es lo que hace que se genere una energía muy bonita y que al final, aunque tú digas otro día y otro día, entras y tal y como entras empiezas a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, y al final el público acaba bailando contigo, riéndose contigo y pasándoselo súper bien. Para mí ha sido un regalo haber entrado en esta obra, haber hecho casting, que me hayan cogido, que hayan apostado por mí. Y bueno, el personaje de Pánfila pues es un bomboncito absolutamente. Es una esclava que no tiene nunca tiene conciencia de que es esclava y tampoco tiene conciencia de lo charlatana que es, por lo cual, pues imagínate. Y además, pues tiene siempre, ella tiene un objetivo, bueno, tiene 2 objetivos que siempre son el sexo y el amor. Lo que pasa es que nunca tiene muy claro el orden, entonces a veces le tira más una cosa y otras veces otra, ¿no? Yo espero no ser tan cansina como es Pánfila. No es cansina, al final te cae bien, pero hombre, yo sí recuerdo claramente cuando era pequeña una cosa que me decía mi abuela, y eso era así, que no, siempre me decía, no te callas ni debajo del agua, ¿no? Y es verdad que yo era muy muy habladora y ahora también lo sigo siendo, pero de una forma, pues bueno, vas creciendo y te vas adaptando un poco a todo. Pero esa cosa de chispa y de como una energía un poco eléctrica que tiene Pánfila, pues yo creo que eso también parte de mí. Luego, evidentemente, pues soy muchísimo más centrada, menos mal, porque si no estaría muy loca. Pero creo que sí, que va por la energía, una energía muy punch y muy arriba, que es lo que hace que Pánfila sea como un torbellino, ¿no? Que aparece en el escenario y hay una cosa de tiqui 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 para un lado, para el otro, y se agradece mucho a nivel de inyección. Tanto la música como la interpretación van un poco, para mí, como yo lo vivo, dado de la mano, van conjunto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he querido ser actriz, o sea, y ante todo soy actriz, pero sí que es verdad que lo de cantar también, no sé si pasa aquí en España o porque luego piensas en otros sitios, en otros países, y todo se estudia de una forma mucho más conjunta. Pero aquí sí es cierto que se tiende a separar, ¿no? Lo que es estudiar más, pues, textual, gestual, musical, siempre hay una diferencia, ¿no? Y yo la verdad que empecé estudiando en el conservatorio piano y ahí pues la música me entró. Y luego pues decidí, como hace 4 años así, pues ponerme a cantar, a tocar, a componer. Di un par de conciertos, me gustó mucho la sensación. Y entonces dije, oye, pues, ¿por qué no? También la música me gusta, lo disfruto. Y por una cosa o por otra, pues es verdad, se ha ido como siempre combinando. Realmente lo que casi siempre uso pues son camisetas básicas y así sueltitas y fresquitas, sobre todo ahora en verano, claro está. Y jeans cortitos, o sea, pantalón cortito vaquero o largo. Y cómoda, suelo ir cómoda, que yo me sienta a gusto, que me sienta guapa y cómoda. Y luego a nivel de pues maquillaje, lo que siempre uso es corrector, siempre. Y luego los labios sí o sí, siempre tengo que salir con un toquecito de color. Incluso puedo no ponerme corrector, pero color en los labios, siempre. Luego ya máscara de pestaña o colorete o tal, pues dependiendo del día, dependiendo de por dónde me dé o si me apetece pararme un poquito más o menos. Pero eso básicamente es lo que me pongo y con lo que me siento a gusto y salgo a la calle y salgo al día. Quería deciros adiós desde aquí, desde la peluquería Beauclerc, y os mando un besito muy grande, We Are One. Ha sido todo un placer, me lo he pasado muy bien con vosotros, he disfrutado muchísimo, estoy deseando leer la entrevista y espero que nos veamos muy prontito. ¡Mua! ¡Chao!